educativo es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica y resulta especialmente útil para ordenar y maximizar el proceso del aprendizaje. Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez, les da la más cordial bienvenida en esta ocasión vamos a comentar sobre un tema muy interesante que trata sobre el currículo en particular algo que se llama el currículo nuclear o una de las maneras de enfrentarse a esto que llamamos en educación la obesidad curricular y entraremos en el tema durante el programa para ello nos acompañan tres eh, expertas y experto en el tema el primer lugar la maestra cecilia montiel yomezzi ella es licenciada y maestra en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, en donde actualmente es doctorante, en donde también es profesora de didáctica y de diseño y evaluación de planes y programas de estudio. Ha asesorado proyectos de diseño curricular en instituciones públicas y privadas en educación superior y actualmente es subdirectora de planes y programas de estudio en la Dirección de Innovación Educativa, Diseño Curricular y Formación Docente de la UAYE en la UNAM. Bienvenida, Ceci. Gracias por la invitación. Y este, también nos acompaña la doctora Nancy Picasso Villaseñor. Ella es doctora en Liderazgo y Dirección de Instituciones de Educación Superior por la Universidad de México Norte, con mención honorífica. Tiene maestría, maestría en pedagogía y licenciatura en la misma área por la UNAM. Es docente, licenciatura y posgrado en varias áreas. Y, y actualmente es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM y de la Red de Universidades agua Bienvenida, Nancy. Muchas gracias, pues encantada de estar aquí con ustedes. Gracias y desde Costa Rica nos acompaña el maestro Álvaro García Otárola. Él tiene un máster en estudios europeos e integración por la Universidad Estatal a Distancia, el licenciado en administración de empresas con énfasis en contabilidad por la misma universidad. Ha sido jefe del centro de operaciones académicas de la Universidad Estatal a Distancia. Y actualmente es vicerrector de Planificación de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica. Bienvenido, Álvaro. Hola, hola. Eh, un honor me hayan invitado a este programa. Un abrazo desde Costa Rica. Muy bien. Pues eh, Ceci, eh, este asunto de los planes y programas de estudio, habitualmente la sociedad está un poco distanciada del mismo. A veces brinca en las noticias cuando hay situaciones como los libros de texto que vivimos en México, ese tipo de cosas. ¿no? Pero habitualmente es algo que desafortunadamente no lo conocen a conciencia el 100% del alumnado y muchas veces del profesorado. Pues te, te preguntaría, ¿a qué le podemos llamar esto de currículo nuclear? ¿De dónde viene y cómo, cuál puede ser su relevancia en la era moderna? Este concepto de currículo nuclear hace referencia a una estrategia de desarrollo curricular en la cual seleccionamos, integramos, relaboramos objetivos de aprendizaje a partir de un saber o una experiencia que es socialmente relevante, que incluye habilidades eh, generales, no centrales, y fines educativos eh, globales, que entonces permiten al estudiante tener una comprensión holística de la situación. Esta, esta propuesta de, de estrategia, ¿no? De, de currículo nulo, nulo, perdón, nuclear, nuclear, eh, nuclear sí, eh, pues posibilita esta integración de temas. Puede darse a través de diferentes asignaturas. Esto es ayuda mucho porque a partir de diferentes materias se puede conformar o trabajar un problema real, relevante, interesante para el estudiante y entonces empieza uno a darle sentido al contenido de cada una de las materias en el aprendizaje o el abordaje de la situación. Y esto implica Trabajar un currículum distinto implica incluso pensarlo, darle sentido al currículo. Ya no es un documento eh, no, como una serie de temas que tienen que abarcarse durante un proceso escolar, un ciclo escolar determinado, sino que ahora se tendrá que ver como un proyecto de formación no, que busca justo a ayudar a los estudiantes a acercarse a su futura práctica profesional en un contexto real. Muy bien, Ceci, muchas gracias. Pues eh, Nancy, ¿cómo ves el término? ¿De dónde viene? Qué, ¿Qué problema pretende atender? Sí, eh, bueno, pues eh, ag agregando a lo que ya eh, Ceci nos compartía, eh, efectivamente esta postura eh, habla de una manera nueva de ver al currículum eh, en lugar de verlo como algo cuadrado, yo diría, algo cerrado. La, la mirada es como más circular, como más integral, eh, y tiene grandes retos, ¿no? Porque, como decía Ceci, es una propuesta para el desarrollo curricular, o sea, no habla mucho del cambio en estructura, ¿no? Sino más bien eh, lo que habla es de cómo vamos a acomodar el contenido. O los, o los aprendizajes que queremos lograr de una forma diferente y tiene muchos retos, ¿no? Por ejemplo, quiere contribuir a la formación integral, a la transversalidad curricular, a la contextualización del currículum, al pensamiento crítico a la integración curricular, a la inclusión, a la diversidad, a la flexibilidad curricular, o sea, son varios aspectos. Creo que es una postura interesante, es una postura eh, que puede desarrollarse, pero sin duda tiene grandes retos. Y como tú iniciabas el programa, eh, contaríamos con el, el, la situación de que muchas veces las, eh, pues los, las personas que están involucradas en una situación educativa si no conocen sobre el tema curricular pues va a ser eh, un poco eh, retador llegar a esto pero sin lugar a dudas eh, se escucha interesante si realmente pues, lo podemos eh, desarrollar esta formación integral esta inclusión y diversidad y esta flexibilidad curricular no muy bien así gracias pues Álvaro qué más agregarías eh, quizá que eh, uno de, de los elementos importantes en, en cuanto a, 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 a nuclear el currículum, a establecer un, un núcleo común, es precisamente las diferencias entre, entre países, por ejemplo, entre cómo se configura esta carrera en este país o en un bloque de países como puede ser la Unión Europea, por ejemplo, que tiene también procesos de integración eh, y de armonización curricular pero que también eh, pues siempre nos preguntamos eso y sobre todo visto que eh, en, en, en el tema médico pues siempre está, está esa esa pregunta acerca de qué es el el core que debe tener el currículum para que el médico que salga graduado pues tenga las habilidades y las competencias y los conocimientos necesarios pero cómo eso también se compara con lo que hay en otros países y cómo verdad esta eh, profesión se puede eh, desarrollar en diferentes países. Ahora es muy relevante con el tema de la internacionalización del currículum también, pero de la internacionalización de la educación superior por ejemplo, y cómo esto puede ayudar también a la portabilidad de los títulos porque si tenemos un core del currículum en el que nos hemos puesto de acuerdo muchas universidades en muchos países pues eso le facilitará a los y las estudiantes pues que, que puedan eh, ostentar su título en diferentes lugares y eh, y, y pues eh, que sea más sencillo, digamos, esta, esta portabilidad de los títulos y sobre todo también en términos de calidad, pues tener eh, algunos parámetros específicos claros de qué es lo que entendemos como que debe de estar en, en, en los currículos de diferentes carreras en diferentes países y en diferentes, digamos que esto también puede ser regulado por algunas organizaciones eh, que tenemos de universidades y que facilite pues eh, todos esos elementos para los estudiantes, para los profesores y que nos permita también tener, pues, de alguna manera un estándar de calidad, digamos, del, del currículum en diferentes carreras. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Y es que eh, eh, ven que esta cuestión, la misma definición de currículo es tan aparentemente tan sencilla, pero al mismo tiempo tan profunda y compleja. Y ya ven que siempre existe este el currículo formal, el currículo prescrito, el documento donde dice este, lo que se va a aprender o lo que se pretende que aprendan, y luego a veces hay una distancia grande con el currículo vivido y luego con el famoso currículo oculto que siempre está ahí. Uno de los grandes retos, pues, de cualquier carrera profesional es que el conocimiento avanza a pasos agigantados, o sea, hay una hiperespecialización espeluznante y de alguna manera, eh, como decía Woodrow Wilson, eh, es más fácil cambiar de lugar un panteón que cambiar de lugar un currículo, porque eso es todo una empresa políticamente compleja en cualquier organización educativa, en donde tienen que estar subidos en el tren y estar convencidos, pues todo el cuerpo docente y, y los estudiantes, aunque ellos son los que reciben el currículo, idealmente en el mundo moderno eh, idealista que proponemos. Deben, de, deberían de participar en la cocreación del currículo, como plantean muchos expertos. Entonces, nos restan unos minutos, es ¿ves que esto del currículo nuclear puede verse desde diferentes capas, no? Puede ser un currículo nuclear o central, o único, o lo más importante, lo que es absolutamente indispensable que tiene que saber un profesionista, y lo demás puede ser optativo, aderezo, etcétera, que al mismo tiempo, obviamente, le da flexibilidad curricular, pero ponerse de acuerdo en ese currículo nuclear o central puede ser una tarea eh, de varios países como la Comunidad Europea, de un país como México, de una ciudad, de una institución, a veces de un, de un departamento académico. ¿Cómo, ¿Cómo podemos, y lo tocaremos después en el programa, empezar a sensibilizar a la comunidad de profesores y estudiantes, a la sociedad en general? que el diseño curricular es una tarea importante en las universidades. Sí, es todo un reto. Finalmente, eh, podría comentar que algo fundamental... ¿no? es eh, el acompañamiento y la formación de la planta docente. Muchas veces no se hace por desconocimiento, muchas veces no se hace un tanto pues por miedo ¿no? de repente tener que ceder y no ver todo el temario como estoy acostumbrada y, y priorizar algunos contenidos no resulta sencillo. Entonces, este ejercicio de, de sensibilización efectivamente es, es, es importante y trabajar de la mano con el grupo de profesores, con los comités, con las comisiones ¿no? designadas para el diseño y modificación de planes de estudio, al menos en la Universidad Nacional Autónoma de México, que es enorme, sí es una, una tarea eh, fundamental, pero también es un reto un reto porque requerimos estos espacios que justo acompañen a cada una de las escuelas y facultades en el proceso. Gracias, y pues Nancy, nos quedan un par de minutos, algún comentario sobre este punto. Sí, bueno, yo creo que además de, de sensibilizar a los docentes, creo que también habría que trabajar un poco con los directivos, porque uh -huh. en muchas ocasiones eh, los directores eh, pues son profesionales en su ámbito arquitectos, abogados, médicos, eh, médicos eh, casi no hay pedagogos ¿no? En, en otras carreras. Y obviamente, eh, pues ellos no conocen mucho sobre este tema. Eh, y a veces el, el estar a cargo de ser el capitán del barco, ¿verdad? De, de una facultad, pues lleva grandes retos. Y creo que lo primero que tendríamos que hacer es tener bien informado a los directores convencidos de esta transformación. Y luego yo diría que también platicar con los estudiantes, ¿no? Yo siempre he abogado porque en las bienvenidas universitarias se les explique a los estudiantes qué se espera de ellos en el, en el modelo educativo de su universidad, porque si no, pues el primer eh, eh, elemento que puede sabotear toda la propuesta curricular, pues es el mismo alumno, ¿no? Al querer sí. tener un aula tradicional como la que ha vivido y en muchas ocasiones pues eso provoca que los profesores también se desanimen un poco y los directivos pues digan yo tenía razón, ¿no? Entonces creo que es sensibilizar a todos ellos. En medicina somos muy dados a ponerle etiquetas de enfermedades a las cosas y un autor, eh, colega de educación médica, habla de las enfermedades curriculares y una de ellas es este, la obesidad curricular. Avanza tanto el conocimiento de la humanidad y queremos meterle todo lo que debe saber un profesionista que saturamos a los profesores y estudiantes de contenidos en nuestros planes de estudio. ¿no? Pues, eh, Nancy, ¿cuáles podrían ser algunas de las implicaciones, tanto para profesores como para estudiantes, de esta obesidad curricular eh, y cómo enfrentarla? ¿Puede ayudarnos en esto el currículo nuclear? Y cómo pueden involucrarse más docentes y estudiantes para para este proceso. Claro que sí, pues sí efectivamente, pues sí tenemos una obesidad curricular que ha venido creciendo, pues por las demandas eh, que tenemos en el mundo en donde cada vez es más el conocimiento y, y en, en las universidades ha surgido esta mala práctica, por decirlo así, o que así lo vemos quienes nos dedicamos al diseño curricular, de tratar de resolver una necesidad in, integrando una nueva materia, ¿no? Si existe la necesidad de, 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 del cuidado del medio ambiente, pues hay que meter una materia de educación ambiental. Si es necesario las habilidades blandas, pues vamos a meter varias materias que desarrollen estas habilidades, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Si eh, ahora que el mundo ha sido. Eh, tan desarrollado en el tema empresarial en algunos países, pues también a, en, aquí en México, por ejemplo, ha, ha habido un boom ¿no? de, lo, de, la, de liderazgo, de enseñar el liderazgo, de enseñar emprendimiento ya desde hace, hace varios años. Y esto también provoca que además de todo, los estudiantes tengan un ciclo curricular o un área curricular que, que determina... La formación de ello, ¿no? Entonces, yo diría que las implicaciones son que tenemos una currícula de cosas tan amplias por aprender que nosotros queremos cambiar el, el plan de estudios a un plan de estudios más ágil, eh, más atractivo para el estudiante, con mejores resultados, y con esta obesidad curricular, pues estamos generando una esclerosis múltiple, ¿no? En el estudiante. Y entonces, pues eso puede traer una paralización, ¿no? Y, y para el profesor, pues llega un momento en el que uno dice, bueno, hay tanto que enseñar eh, eh, que puede pasar dos cosas, ¿no? Que lo vea rápido y todo, o que vea solo algunas cosas y que entonces se quede esta cantidad de currículum nulo como mucho más grande. Y por lo tanto, pues no estamos cumpliendo ni siquiera con un perfil básico, ¿no? Creo que ese podría ser el, el, el de los riesgos que vemos con esta, pues sí, con esta enfermedad curricular. Gracias, Nancy. Pues Álvaro, ¿cómo ves eh, qué pueden hacer profesores y estudiantes? Eh, bueno, en, 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 en este sentido, creo que tanto profesores como estudiantes, por ejemplo, en el proceso de de calidad y de del de sistema de gestión interna, la calidad de la, de la UNED, que pues son parte de, nuestros, eh, de nuestras poblaciones de interés, ¿verdad? pero que también incluye a empleadores, por ejemplo, que también son gente importante, que requerimos que eh, nos ayuden a, a entender también cómo, digamos, qué tan pertinente es nuestro currículum. Y, eh, y también existe un, un actor, ¿verdad?, que, eh, que, es, que son los docentes los reguladores también, porque mucho del tema sobre el currículum está también por el tema de los marcos normativos. Entonces, creo que efectivamente, pues en los procesos de calidad, que son procesos consultivos en los que eh, les, les consultamos recurrentemente acerca de, eh, de cómo va el desempeño de, de diferentes elementos de la, eh, de, de la educación superior, en el caso de nosotros. Eh, pues eh, hacer las consultas con respecto también del currículo. Yo creo que también los graduados, que son otra población de interés eh, muy importante porque son las personas que ya están en el mercado y nos pueden realimentar acerca de cómo ajustar verdad mejor nuestro currículum, eh, esa participación y esa realimentación constante eh, a la universidad nos permitirá pues eh, combatir un poco eh, este tema porque... A veces también el tema es que, eh, por ejemplo, lo que decía yo, los marcos regulatorios nos, nos piden también eh, elementos curriculares que son como poemas, ¿verdad? Antiguos que tienen eh, rima y métrica y estaban cuadrados por, ¿verdad? por todas partes. Eh, son muy hermosos y, y algunos currículos de esos también se ven muy bien, pero que al final eh, terminan imponiéndole una carga tanto a profesores y estudiantes de. Eh, de, de, de tantos elementos, como decía Nancy anteriormente, que están, ¿verdad? Eh, ahora, eh, aquí en Costa Rica, por lo menos, el tema es con los, transversales. Pues, Ceci, eh, comentarios sobre este mismo punto. Claro, bueno, escuchando a, a Álvaro, justo me quedo pensando en este recorte o poda de contenidos que llegan a ser los profesores, ¿no? Como para priorizar, que al final quedan como a criterio personal y nos aleja del perfil que queremos formar, pero más allá de eso, considero también que este tipo de actividades solamente traen un alivio momentáneo. Seguimos enseñando, aun cuando sean pocos contenidos, de la misma forma, ¿no? Para abarcar temas, pocos temas, en el tiempo que tenemos disponible. Entonces, pensar en un currículo que se pueda abordar de, de manera integral ayudaría muchísimo en en este sentido y finalidad ¿no? que se tiene de la educación sobre formar ciudadanos realmente responsables, participativos, que sean capaces de coordinarse y trabajar de manera conjunta con profesionistas pares, ¿no? Y, y en ese sentido, eh, retomando lo que ya Nancy nos decía en la cápsula anterior, eh, esta parte de, de hacer partícipe, ¿no?, de, de que el estudiante a, asuma su rol activo en este proceso, es fundamental. Si no el estudiante pues viene de alguna manera acostumbrado, viene formado ya con una práctica que no, que no le posibilita meterse de lleno a un, a un currículo, ¿no? Nuclear. Y entonces, esta parte, insisto, de la formación, pero sí, ¿no? Ahora, de ambas, ¿no? De la enseñanza, pero también del aprendizaje, ayuda muchísimo, ayudaría muchísimo en este sentido. Gracias, sí, Y es que eh, en un mundo ideal, en todas las universidades... Habría, como de hecho lo hay muchas de ellas, personas que tienen tanto la experiencia como el expertise y la preparación técnica, porque, como cualquier área de la educación, el desarrollo curricular, la evaluación curricular y to todo lo que tiene que ver con planes y programas de estudio, tiene un gran bagaje académico de trabajos de investigación, pues ahora sí que de muchas décadas. ¿no? Pero, como decía David Thornburg, debemos preparar a nuestros estudiantes para su futuro y no para nuestro pasado. Y uno de los grandes retos es que es tanto y le metemos cosas y le metemos cosas, pero ¿quién decide qué se quita? Pues eh, Álvaro, ¿algún comentario sobre cómo enfrentar el problema este de seleccionar qué debe de ir en un currículo nuclear? Eh, al, algunas cosas que se te ocurran. Desde el punto de vista... Ah, de... Ah, sí, aquí el, el elemento principal es la investigación. Es, eh, creo que esta es una de las áreas que merece mucha atención. ¿verdad? Y sobre todo eh, este tema de, de, de consultar a las personas ¿verdad? y de generar también esos consensos, porque ya también hablábamos de que eh, el tema no es solo de la universidad hacia lo interno, sino que estamos en un mundo globalizado, un mundo global, una comunidad global. Y por lo tanto, pues ya no, ya, ya no solo lo que, lo que pensemos en, inclusive en esta época, en este momento, y, eh, sino que necesitamos consensos eh, de, multidisciplinarios además sobre estas, estas temáticas. Y algo de lo que acabas de hablar también es eh, abandonar un poco esa ilusión del control. Porque también el tema de, de querer controlar y de, 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 de meterlo todo ahí, que no falte nada, pues eh, también omite algo que, que es una realidad hoy. Y es que cuando leíste mi currículo al, al puro principio, alguien podría decir, ¿y qué, de qué va a hablar este señor aquí si la formación no es afín a este tema? Pero es porque la formación no termina con, eh, con, con el currículo universitario, sino que además tenemos experiencia de vida, tenemos ed educación continua y demás. Y entonces no hay que omitir todos esos otros elementos de la ecuación y todas esas otras piezas de este rompecabezas. Así es, Álvaro. Muchas gracias. Nos quedan un par de minutos, Nancy. ¿Algún comentario también sobre este punto? Tú que te dedicas a lo de liderazgo. Sí, cómo no. Este, Bueno, pues yo creo que eh, hablando de que queremos que nuestras instituciones sean líderes eh, en, en México y, y en el mundo, desde luego, además de nuestra querida UNAM, pues que, que despunten, ¿verdad? También otras instituciones. Creo que eh, aunado a lo que ya decían de la investigación, a lo que decía Álvaro de la investigación también, eh, creo que las instituciones tienen que tener eh, cada una un auxiliar o una persona experta en el tema curricular. Que sea quien vaya guiando y, y apoyando estas, estos procesos de formación que Ceci decía en el primer bloque, ¿no? De formar al profesor, eh, de, de, porque como que tenemos tutorías para los alumnos, ¿no? Pero como que los profesores les hace falta un acompañamiento, porque esto no es fácil, ¿no? Esto de que tú selecciones, que tú digas que vas a enseñar, cómo lo vas a dar, pues es, es importante también que se haga en colegiado. Eh, creo que tenemos que buscar que los profesores hagamos equipo, hagamos trabajo colaborativo y también ya acabemos con eh, esa práctica de que una clase se da un, eh, con un solo profesor o que yo evalúe a mis alumnos solo con un, un trabajo, no creo muy importante las prácticas colegiadas donde ya tres materias o tres profesores están trabajando en un mismo proyecto, donde los estudiantes eh, eh, hacen algo una propuesta muy buena y sirve pues para eh, que podamos evidenciar el aprendizaje de ellos justo de manera integral, de manera eh, más holística. Entonces creo que tenemos que buscar la manera de transformar las prácticas docentes, no porque la, se hagan mal, sino siempre y sencillamente porque ya es el momento de probar otras cosas y de que los jóvenes pues también se levanten todos los días y digan, yo quiero ir a la universidad, ¿verdad? Porque se viven otras prácticas y otros procesos pues más, no sé, como más eh, atractivos, ¿no? Que el solo hecho de estar sentado ahí escuchando al profesor. Así es, muchas gracias Nancy. Bueno, pues como ven el tema tiene muchísimas aristas y matices. Pues eh, gracias por los comentarios. A continuación vamos a pasar una pausa y los invitamos a continuar con nosotros. Estamos en la tertulia de educación universitaria de la UNAM platicando sobre el currículo nuclear. Eh, Comentábamos hace rato la importancia de los liderazgos y eh, de los contextos institucionales. Si uno quisiera que todos los líderes se asesoraran bien, tuvieran buenos asesores y en términos curriculares que tuvieran personas que son expertas y que tienen, además del expertise técnico, experiencia vivida en el tema. Y que además les hicieran caso, ¿no? Porque después se meten tantas cosas en los planes y programas de estudio que viene parálisis por análisis o, o patear la lata y dejarlo al siguiente funcionario que mejor él se enfrente con alguna reforma curricular mayor. Pues, Álvaro, ¿cómo todos estos retos, cómo pueden enfrentarlos las instituciones de educación superior en la época, en la era moderna? ¿Cómo ves? Bueno, eh quizás por, por, por la sensibilidad de estar en, en un proceso de, de liderando el proceso de acreditación institucional en la UNED, pues eh, definitivamente el elemento principal que diría yo es el, el, de, el de aplicar el proceso de mejora continua al currículum. Entonces, eh, y es, tiene muchas implicaciones, tiene muchas implicaciones, como les decía antes, a, 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 al tema de, la, de las consultas y de todas las poblaciones de interés, porque aquí no es solo los estudiantes, eh, los profesores sino también, eh, pues como decía anteriormente, empleadores, el gobierno. O sea, ya acabamos de pasar aquí en Costa Rica, acabamos de terminar la negociación del fondo eh, de la educación superior, de, fondo, de los fondos para, para las universidades públicas, y pues una de las cosas que siempre pide el gobierno es cómo hacemos para que las personas no duren tanto en la universidad. Y, eh, y eso, digamos, no, 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 hay, no hay que tomarlo solo por el tema de de cómo podemos hacer achicar, acortar a cortar el currículum, sino que hay que tener en cuenta que los, eh, las carreras están diseñadas para que tengan una duración específica y sin embargo las personas pues, duran más eh, en, en poder graduarse. Y esto también tiene que ver un poco con lo que hemos hablado, si una asignatura pues, está muy saturada de, 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 ¿cómo se llama? De, de contenidos y además esos son contenidos, son de alta complejidad pues eh, va a generar que pues haya una alta repitencia, por ejemplo, en los cursos. Y por lo tanto, pues eh, es, es, un, es uno de los elementos también que hay que tomar, porque no es solo el tema de obesidad curricular en, en el currículum con la cantidad de asignaturas, sino también el tema de, eh, de los contenidos de, de, de las asignaturas. Entonces, también eso hay, hay que tomarlo en cuenta y sobre todo, pues eh, también eh, tener incidencia en, en, en la generación de políticas al respecto. A esto. Ah, ya, eh, eh, pues hay, dependiendo de los países pues habrá normativa eh, relativa a los planes de estudio diversos, en Costa Rica por ejemplo, todos los planes de estudio tienen que ser revisados y reestructurados por lo menos en alguna medida cada cinco años incluso para cumplir con los eh, criterios de la agencia acreditadora nacional de las, de, las, de las carreras de las instalaciones, pues también creo que, eh, que, que, que el tema va por ahí pero también por las otras cosas que ya también eh, dije en el bloque anterior acerca de, eh, de abandonar la, la ilusión del control, de reenfocar también a las personas, porque eh, en esto del diseño curricular, pues no aplican eh, algunos dichos como el de es mejor que sobre, que no que falte, ¿verdad? Que, porque definitivamente, pues ese es un dicho que no aplica a todo, a la cocina tampoco, echamos mucha sal y ya no vas a ver bien el, eh, los alimentos. Entonces, por eso yo creo que... Es importante, pues, eh, son, son muchos elementos, ¿verdad?, que, que giran alrededor de esto, pero bueno, yo creo que con los procesos de mejora continua aplicados, eh, tal y como, digamos, están, están diseñados, tienen todos estos procesos consultivos y de evaluación continua, pues nos permiten también estar vigilantes de, 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 de cómo es de pertinente nuestro currículum para todas las necesidades de las diferentes poblaciones de intereses. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Eh, pues, Ceci. Eh, más sobre el tema. Pues yo creo que igual uno de los retos para, para adelgazar ¿no? al currículo, eh, pues tiene que ver con estos grandes momentos ¿no? del diseño, de la implementación, de la evaluación, como ya se ha venido trabajando, pero también me, me deja pensando en el contexto en el cual lo estamos desarrollando. Me vienen a la mente aquellas escuelas y facultades cuya matrícula escolar es muy grande y también la planta docente. Entonces, ¿cómo formar? ¿Cómo pedirle a, a todo, ¿no? a toda la generación, a las nuevas generaciones, que se adapten a una forma de trabajo distinta a la que están acostumbrados, a la que por años se ha implementado no, y diseñado el currículo? Eh, no solo determinar materias, contenidos que ya constituye un reto de por sí, ¿no? sino sensibilizar al personal para que entonces eh, asuma que, que la integración, en este caso, ¿no? la, la suma, el abordaje de problemas eh, sociales relevantes tiene prioridad. Eh, otro reto podría pensar, por ejemplo, en este pues sí, en la evaluación, retomando lo que ya nos comentaba Álvaro, en la evaluación en la UNAM resulta también todo un reto. Si bien eh, para los casos de posgrado, ante el reglamento anterior se decía que era cada cinco años, para licenciatura era cada seis, actualmente ya se dice que es en cuanto acabe la, la generación, más uno, ¿no? Un poco como intentando ayudar a que la evaluación sea continua, que no se dejen pasar tantos años. Sin embargo, la realidad nos deja ver que poner de acuerdo a todo el personal, realizar la evaluación, ¿no? completa el plan de estudios, no se puede hacer tan rápido. Entonces, si sí hay un desfase entre el proceso de evaluación y la, la siguiente modificación con la aprobación del plan de estudios como tal. Entonces, eh, en estos momentos. Creo que sí, la universidad tendría como, como un reto enorme, ¿no? Que, que tendríamos que empezar a trabajar y que acompañar, ¿no? De manera frecuente a las escuelas y facultades para que esto se pueda desarrollar. Gracias, Ceci. Nancy. Sí, bueno, pues yo agregaría que además este tipo de transformaciones al currículo eh, se tendrían que hacer pues de una forma estratégica, ¿no? O sea, llevan tiempo, ¿no? Llevan, llevan un poco de tiempo. Pero eh, creo que el ingrediente principal es informar, informar al profesorado, informar a la comunidad, eh, eh, tener claro o sea, de qué se trata, eh, capacitar, orientar para ver cómo, eh, cómo se puede eh, lograr una currícula más adelgazada eh, y mucho más enriquecida a la vez, eh, hablando de esta analogía de la salud. Pues es como decimos, quitamos lo que nos sobra, pero lo que nos queda nos va a nutrir más, ¿no? Uh -huh. eh, y la verdad es que los profesores, cuando tú eres experto en tu tema, creo que tienes lo necesario para transformarlo, pero sí necesitamos apoyarlos mucho, porque no es fácil esto de, por ejemplo, cuando alguien te dice que toques un tema como el emprendimiento o como el liderazgo de manera transversal, la respuesta que te dicen es que lo integres a tu materia. Pero así como que yo digo, bueno, ok, lo integro, pero ¿cómo? ¿No? Entonces creo que tenemos que guiar a los maestros, eh, a lo mejor ir eh, con los de primer semestre. Después con los de segundo, con los de tercero, ir poco a poco, ¿no? Y poco a poco en esa transformación, eh, escucharlos también, hacer eh, este proceso de ya lo implementamos en primer semestre y escuchar a los maestros para ver cómo les fue, qué es lo que más trabajo les costó. Y yo decía estratégicamente, porque pues esto va a llevar un periodo, por lo menos lo que lleva toda una primera generación, ¿no? Con un nuevo plan de estudios. Y habrá que hacer ese seguimiento. Y, y de esta manera, pues los profesores y los estudiantes, cuando ven mejores resultados, creo que eso va a ser eh, el, el, el punto que los va a motivar, ¿no? A continuar transformando el currículum. Y creo que otra cosa también importante, pues es eh, también hace, enseñarlos a, a evaluar de forma distinta. Uh -huh. eh, la evaluación del aprendizaje tiene que ser diferente. Eh, tiene que ser también dada en distintos momentos y con distintos instrumentos. Y yo creo que este tema es, es pedagógico, ¿no? Y las universidades tienen un gran reto porque eh, si es un reto para eh, carreras como pedagogía, que son carreras dedicadas a la educación, como psicología, que también tiene sus acercamientos, pues imagínense las ingenierías, las medicinas, eh, este, son más complicadas, ¿no? Pero sí se puede hacer y creo que eh, es una cuestión de estar abierto al cambio y también de, de probar, ¿no? de, de permitirse probar nuevas maneras de trabajo. Muy bien, así, muchas gracias. Y es que, la, en cierto sentido, el currículo formal, el documento que expresa lo que se tiene que aprender y cómo se tiene que aprender para ser, reitero, ingeniero, arquitecto, enfermero, médico es al final del día una representación pública de lo que es más importante para o sea refleja el espíritu de esa institución ¿no? y así tenemos que los planes y programas de estudio de medicina varían muchísimo dentro de las diferentes escuelas entre diferentes estados entre diferentes países etc ¿no? y, y esta en representación pública de lo que es importante para una institución le mete a los cambios curriculares una gran cantidad de factores asociados, que es la historia de cambio en las organizaciones, los aspectos políticos, la normatividad que ya se comentó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 2015 se eh, autorizó, se aprobó el reglamento de planes y programas de estudio, y ahora en el 2023 se vuelve a presentar una nueva versión, pasaron ocho años, y, y en el inter... La, la, ahora sí que la universidad sigue viviendo, ¿no? Los necesidad de cambios, como todas las cuestiones de género, el calentamiento global, etcétera, aparecen, aparecen en todo momento. Este, nos quedan un par de minutos, Álvaro. Esta cuestión que comentas de la calidad lleva implícito que haya este seguimiento longitudinal y una visión sistémica de las cosas, ¿no? Es, es, es correcto, eso es un, es un elemento continuo. Y que efectivamente, pues ahora que, que, que se hablaba acerca de, de, del tiempo que toman las evaluaciones, pues eh, si digamos, eso también depende de, de, de cuánto dosificamos la evaluación durante, durante, durante el periodo, digamos, durante el proceso. Yo creo que es importante eh, mantener esa comunicación eh, con, eh, como lo decía antes, con, con, con estudiantes, con profesores, con otras instituciones, con el gobierno, con los empleadores para poder mmm, darle seguimiento eh, cercano a, al currículum y, y ver cómo está eh, este eh, atendiendo a las necesidades y expectativas de estas poblaciones de interés, entonces es, que es, es importante y hay que diseñar pues los indicadores también y los, eh, y los instrumentos con de, de recogida de datos que nos permiten analizar y tomar decisiones en el currículum, pero en otras cosas en, 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 la, en la organización, en la universidad. Eh, eh, tomando en cuenta los datos, o sea, con información a partir de datos, y eso es, eh, es lo importante. Así es, Álvaro. Si sí es que eh, también en el mundo ideal, desde el primer día de un nuevo plan de estudios, deberemos empezar a colectar datos e información para ir teniendo la película completa y no verlo como por episodios o etapas, no me voy a esperar seis años o cinco años o ocho años para hacer la evaluación, sino como, como ya lo comentas, verlo como un proceso sistémico, longitudinal. En el cual todo mundo está atento en todas las fases del proceso. Y con diálogo continuo con todos los participantes, porque es una cosa que también se nos olvida. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación, vamos a escuchar el testimonio de una académica de nuestra dependencia sobre pues, su opinión sobre los currículos nucleares en educación superior. En la educación superior, el currículo nuclear generalmente abarca una grama más amplia de asignaturas. Puede incluir requisitos de educación general que todo el estudiantado debe cumplir independientemente de su especialidad. Y pues el objetivo es garantizar que el estudiantado esté expuesto a una variedad de disciplinas para desarrollar el pensamiento crítico, habilidades de comunicación y una amplia base de conocimientos. De esta forma, un currículum nuclear lo que pretende es proporcionar a las y los estudiantes una base sólida de conocimientos y habilidades que son importantes para tener éxito en estudios posteriores o en el mundo laboral. También debe contemplar que el estudiantado desarrolle una perspectiva integral sobre diferentes temas y cuestiones que promueva esta curiosidad intelectual y que logre una comprensión más profunda del mundo en que vivimos y nuestro impacto en él aunque el currículo nuclear establece ciertos requisitos, idealmente las instituciones educativas permiten cierto grado de flexibilidad. así las y los estudiantes pueden tener algunas opciones dentro de cada categoría de asignaturas o la posibilidad de elegir entre una lista de cursos que están dentro de aquellos que pueden tomar para cumplir estos requisitos básicos. esto hace que el estudiantado pueda adaptar en cierta medida su educación en función de sus propios intereses a medida que la educación evoluciona para satisfacer las necesidades cambiantes de esta sociedad, pues los requisitos del currículo nuclear también necesitarían adaptarse y adecuarse para poder reflejar las nuevas habilidades y esos conocimientos que se consideran esenciales. Por otro lado, existe un fenómeno en la educación en el que el currículo se vuelve excesivamente cargado con un gran número de asignaturas, eh, temas o contenidos, hasta el punto en el que se vuelve abrumador y se convierte en algo que es menos eficaz. Esto puede llevar a que los temas se cubran de manera superficial, eh, pues a que también se tenga un tiempo limitado para lograr un aprendizaje a profundidad y a una mayor presión tanto sobre el profesorado como sobre el estudiantado. Este fenómeno, pues también puede suceder cuando existe alguna presión por incluir una gran cantidad de materias sin antes valorar la profundidad del aprendizaje o la viabilidad de poder enseñarlas y aprenderlas adecuadamente. La idea pues es lograr un equilibrio entre proporcionar una base sólida de conocimientos esenciales y evitar un currículo excesivo que es difícil de manejar o poco práctico, que más bien pueda obstaculizar el aprendizaje que se pretende. Estamos en la tertulia de educación universitaria de LUNA platicando sobre el tema del currículo nuclear. Si yo fuera un estudiante que ingresa a la universidad hoy, yo sí quisiera recibir el mejor currículo posible y quisiera que se me ofreciera la posibilidad de participar en el proceso para que el currículum se convierta en algo vivo en lugar de un documento bidimensional que está puesto en algún documento de planeación. ¿no? Entonces, sigue siendo todo un reto como ya comentamos. Eh, y cada carrera, cada universidad tiene sus diferentes modelos educativos, cada institución tiene sus prioridades, cada profesor o profesor en individual tiene también sus preferencias y podrá un profesor de historia decir, yo quiero que veamos en historia universal ahorita la guerra de Ucrania, aunque todavía no venga en los libros porque es muy importante la guerra de Ucrania, por poner un ejemplo. Entonces ahí la libertad de cátedra también se presta a esta deriva curricular permanente que hace que el currículo que recibe cada estudiante a final del día puede variar mucho dependiendo en dónde, en dónde lo toma. Pues eh, Ceci, algunas reflexiones o comentarios finales que qu quisieras dejar para la audiencia. Pues yo me quedo pensando en las necesidades que requeriría cubrir como docente de esta universidad, si quisiera trabajar con un currículo nuclear. Y pienso, por ejemplo, en algunos retos como... Primero, entender el sentido, la razón de ser de la asignatura que imparto en el contexto del plan de estudios. ¿no? Identificar por qué ese contenido se tiene que ver en ese semestre y no más adelante, porque no antes, porque no después, ¿no? Entender que, que la materia como tal no es la que forma al estudiante, solo contribuye. ¿no? Todas las materias contribuimos. Entonces, de repente, quizá eso pueda ayudar un poco a. A ceder ese control de querer abarcar todo el temario, ¿no? Tan extenso como, como viene. Pienso también en esta necesidad de estar acompañada para que me orienten sobre cómo se hace, si lo estoy haciendo bien, qué me faltaría, de tener recursos, de tener materiales disponibles para toda la comunidad, ¿no? De tal forma que podamos avanzar hacia ese sentido y de que se me tome en cuenta a la hora de actualizar o modificar un plan de estudios. Si bien somos los profesores quienes lo, lo implementamos, es importante que se nos considere, ¿no? Y como universidad, bueno, pues al final sí requerimos cambiar esta visión de, de plan de estudios como un documento, ¿no? Tipo enciclopedia que se tiene que enseñar de esa forma a una visión de formación distinta para atender las necesidades que actualmente se pide de nosotros y de los futuros profesionistas. Sí, muchas gracias. Este, pues Nancy, ¿algunas reflexiones finales? ¿Cómo ves? Sí, claro que sí. Bueno, pues creo que eh, eh, algo muy importante es que los profesores, creo que todo profesor que tiene pues, e experiencia y conocimiento en un área para la cual eh, eh, desarrolla su labor docente, creo que sí tiene la capacidad o tenemos la capacidad de identificar aquellos eh, contenidos relevantes aquellos aprendizajes que sabemos que son sustanciales para el, el estudiante. Y creo que debemos apoyarnos en esa experiencia, uh -huh. debemos apoyarnos en ese criterio, porque definitivamente el tiempo de formación es, es breve eh, en, y debemos de privilegiar que el estudiante tenga la mayor experiencia eh, posible de aprendizaje. Y cambiar un poquito, pues también la idea de que estamos en este currículo que solamente da información, ¿no? Y hay una parte muy importante que yo he reflexionado en los últimos años, que es el desarrollo de las habilidades, ¿no? Creo que también tenemos que aprender a identificar qué habilidades tengo yo que desarrollar en mi estudiante y lo que eso implica. Porque desarrollar una habilidad, pues no es solamente que la conozca, que la mencione, que la practique una vez, sino que la tiene que seguir practicando y practicando hasta que realmente se convierta en una habilidad. Entonces, creo que tenemos un reto importante. Eh, coincido con Ceci en que eh, los, las personas encargadas de hacer el cambio curricular, pues involucren a los profesores. Eh, los hagan partícipes de, del nuevo rediseño curricular. Y que eh, nuevamente, pues eh, como ya lo dije en algún otro eh, eh, parte de este programa, pues se haga trabajo colegiado, ¿no? Se haga trabajo en equipo, se trabaje en buscar la forma de brindar al estudiante experiencias de aprendizaje, más que actividades de aprendizaje, ¿no? Una actividad, pues es como leer, subrayar, escribir, narrar, identificar, analizar y una experiencia de aprendizaje ya es más compleja. Ya nos implica pensar en un escenario, nos implica pensar en un proyecto, en algo aplicativo que creo que puede ser más significativo para el estudiante y desde luego también para los profesores. Creo que cuando nosotros enseñamos... También aprendemos de, la, de lo que el, el alumno presenta al, al momento de, de resolver un desafío o al momento de resolver un problema. Y eso pues los va a hacer sentir bien y creo que al final pues vamos a generar en ellos eh, esto de saber pescar, ¿no? Como dicen, no le des el pescado, sino enséñale a pescar, ¿no? Entonces creo que los profesores que logran eso, pues van por buen camino. Y finalmente decirles que ningún currículo escrito eh, va a ser totalmente fácil de vivirlo, ¿no? Entonces hay que también entender que lo, lo escrito tiene que quedar bien, pero no le dediquen tanto a lo escrito. Creo que hay que dedicarle más al desarrollo curricular y a la evaluación para que podamos mejorar continuamente, ¿no? Gracias, Nancy. Eh, Álvaro, ¿algunos comentarios finales? Voy a ponerme así como lo hiciste. Eh, a, a, al inicio de este bloque en el, en el sitio del estudiante pues, tú dijiste quiero que me den el mejor currículo y yo diría que pues tenemos que ser conscientes de que cada persona que llega a la universidad, cada estudiante pues trae un proyecto de vida mm. y trae ese proyecto de vida y, y pues eh, yo creo que eh, en virtud de esto eh, debería de poder ponerle su toque personal también a la construcción de su currículum propio entonces eh, el tema también de, 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 de tener un núcleo de currículum que además esté mm, eh, rodeado de algunas asignaturas eh, optativas que le permitan poder pues, eh, ya sea sofisticar más eh, con algunas asignaturas de de, 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 de alta de, de alto requerimiento de y de alta formación o si quiere ¿verdad? Porque es un proyecto personal, pues orientarse más a lo que le haga mejor empleable, ¿verdad? Por ejemplo, es Entonces, lo cierto es que lo importante es eso, que, que, que pueda tener opciones para o co construir su currículum, eh, para poder adaptarlo a su proyecto de vida, que también es importante tomarlo en cuenta, y, eh, y pues algunos marcos regulatorios, como decía antes, eh, y algunos, algunas prácticas. Pues hacen que, eh, que, que muchos mmm, diseños curriculares pues sean cuadrados por las, por las cuatro esquinas y, eh, y que no permitan esa flexibilidad, esa, esa capacidad de, de decir, quiero ir por este camino y quiero, mmm, digamos, especializarme más en esta tem temática, porque ya lo decíamos antes, el tema de, 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 del currículo nuclear viene a tratar el problema de la superespecialización. Pero en esto también hay que aplicar el, el, el dicho de que ni tanto que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Eh, y, eh, y entonces ver cómo hacer para llegar a ese, a ese balance que le permita también a, a, a la persona estudiante pues, llegar y, eh, y, y adaptar ese currículum también a su proyecto de vida. Lo otro, eh, insistiré, es abandonar la pretensión del control absoluto y también tomar en cuenta todos los demás. Eh, eh, de, todos los demás elementos que hay en el ambiente. O sea, ya hay cosas que puedes aprender por tu propia cuenta. También hay programas eh, abiertos, ¿verdad? De eh, eh, cursos tipo MOOC en, en, en la universidad. Hay, hay universidades, en el caso del, de la UNED, eh, se suscribió a esta, eh, a esta iniciativa que creo que fue MIT, eh, la que la propuso del Open Courseware. Y, eh, y entonces tenemos cursos de los mismos que damos en la universidad y que están abiertos a que cualquiera pues, los pueda observar eh, y, y pueda tener acceso a todos los materiales, y pues entonces las, las personas podrán también, ¿verdad?, eh, complementar eh, sus conocimientos y demás con todos estos recursos que hay en ahora más que nunca y cada vez en mayor medida. Y entonces decir, bueno, creemos ese currículum que efectivamente nos garantice eh, razonablemente que van a salir bien formados que nos van a representar dignamente, ¿verdad? Eh, porque nuestros estudiantes graduados eh, son también la cara de la universidad, pues eh, que nos representen dignamente, pero también dar chance a que, a que puedan pues adaptar esto pues a su proyecto de vida. Entonces, y no olvidar eso, eso. Nosotros también somos partícipes del desarrollo y proyecto de vida de las personas y, y, y creo que eh, también esto se tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer desarrollo de currículum. Muy bien, Álvaro, muchas gracias. Si es que regresando al título del programa, eh, igual que en obesidad, no hay solución fácil, ¿no? Porque se dice muy fácil, pues come mejor, come sano, hace ejercicio, pero llevar eso a la vida real no es nada sencillo. Y el aterrizar todos estos conceptos no es trivial, ¿no? En nuestra área, sé eh, si no me dejará mentir, somos responsables de un área de formación docente para toda la universidad y, y no tenemos mucha demanda del profesorado de cursos de formación docente sobre desarrollo curricular. Más bien nos lo piden las entidades académicas, escuelas o facultades cuando van a tener un cambio curricular mm. y, y nos piden que les demos un curso al equipo que se va a hacer cargo de diseñar el cambio curricular y de implementarlo. ¿no? Pero reitero lo que ya dijiste, eh, debe de aumentarse la investigación sobre el tema que también, como, como todo en educación, es un campo muy vivo que genera... Eh, gran cantidad de conocimiento original en todo el mundo y que, pues, idealmente debemos de apropiarla para seguir creciendo y mejorando. Eh, pues estamos ya prácticamente en el tiempo. Quisiera agradecerles muchísimo su participación, Ceci, muchas gracias por acompañarnos este día. Gracias a ustedes por la invitación. Muy bien, este Nancy, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes y un placer haberlos escuchado también y esperemos que no nos dé anorexia curricular o bulimia curricular porque va a ser tremendo. Así es. O intoxicación curricular, ¿verdad? Pero Exacto. bueno, este, Álvaro desde Costa Rica, gracias por estar con nosotros. No, a ustedes por haberme invitado, ¿verdad? Hoy aprendí mucho, como siempre, y siempre lo que valora uno es de estas experiencias, es que no sale uno de la misma manera, así como el currículo transforma. ¿verdad? O sea, buscamos que el currículo sea un transformador, pues todas estas actividades son transformadoras y para mí, pues eh, lo son. Y muchas gracias también ¿no? por permitirme participar el día de hoy. Así es, ya ves que dicen muchos que el currículo más importante es el currículo de 50 años que ocurre después que terminamos la carrera, ¿no? Es cuando. Nos, de, nos dedicamos a realmente terminar de moldear ese ser que queremos ser nosotros para aportar a la sociedad. Pues les agradezco a los tres, eh, a las tres, eh, su participación. Y quisiera terminar el programa con una cita de un académico que se llama John Davis, que dice, el currículo es como una maleta de equipaje. Cada vez que le metes algo, tienes que sacar algo. No es nada sencillo. Pues con esa frase terminamos el programa y nos estaremos viendo en una siguiente tertulia.